Ahora sí voy a buscar a mi mujer. Miserable, si le haces algo, te juro que me la pagas. ¿Con qué ahí estás, Adoración? Tu hermana está muerta, Gracia. No, no está muerta. Está aquí, está en esta casa y yo la acabo de ver. Que ya te dije que aquí amo a Paquito, ¿no entiendes? ¡Suéltala! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Miguel! Ahora sí me vas a decir en dónde está tu madre. ¿En dónde está Elena? ¡Ejecútenlos! Y al primero que quiero ver morir es a este. No se te ocurra, Alfredo. ¡Bajen esas armas! ¡Pero ahora mismo te vas a morir con tu hija Valentina! ¡No! Despídete de tu angelito, porque ya mismo te vas de este mundo. Guarda esa alma, Gracia. No lo hagas, Gracia. ¡Te voy a matar! ¡Cálmate, Gracia! ¡Cálmate! El hijo de don Fernando. Marco Tulio Valerugo es el hombre del retrato. Entonces el alma de Marco Tulio ocupó su cuerpo. Yo soy Marco Tulio Valerugo, el padre de Valentina Díaz. Tienes que creerme. Elena estaba allá arriba. Yo la vi, ella está viva. Sí, sí, está bien. Después hablamos de eso. Yo no tengo dudas, tengo pruebas para demostrarte que ese hijo es mío. Y te voy a demostrar también que tú no puedes decidir en la vida de los demás. Nadie puede detener el destino. Debería matarte aquí mismo para acabar con tu miserable vida, Danilo Fontana. Déjelo en paz. Eres un alma perdida y no encuentras tu pasar. Se robaron tu inocencia, se robaron tu amor, no conoces de ternura y cambiaste tu sonrisa. Se marchó con tanta prisa. Te entiendo perfectamente, Gracia. Papá nos echó todo abajo. Por ahora, Alfredo. Por ahora. Porque yo a Valentina y a Elena las mato aunque tenga que morirme con ellas. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás hablando como si Elena estuviera viva? Porque yo la vi. Yo la vi con mis propios ojos y así nadie me crea. Yo la vi. ¿Y sabes qué creo? Que todo esto lo planeó ella para poder dejarme en la calle. Mira, la verdad yo no entiendo absolutamente nada de lo que me estás diciendo, Gracia. Todo esto es muy extraño. Pero lo que sí sé y estoy seguro es que lo tenemos que intentar de nuevo. No te preocupes, Alfredo, que esto no se va a quedar así, te lo juro. Esa desgraciada me las va a pagar. Así tenga que intentarlo mil veces. Pero ya Valentina y a Elena las mato porque las mato. Usted no tiene derecho a reclamarle nada a Danilo, porque ambos son culpables de todo lo que está pasando. Él mató a mi hijo Marco Tulio y eso no tiene perdón. Usted atrajo la desgracia cuando lo traicionó con su esposa, doña Alejandra. Y no conforme con eso, se llevó a su hija también. Entienda que yo amo a Gracia. Eso no tiene nada que ver con esto. De todas maneras, fue una ofensa tan grande que él no lo pudo soportar. ¿Y qué quiere usted ahora? Quiero hacerle justicia a mi nieta. ¿Su nieta? Una pobre muchacha a la que utilizó durante tantos años para llenarse los bolsillos, explotándola como boxeadora. Pero sabía que era mi nieta, Concepción, no lo sabía. De todas maneras, Dios sabe cómo cobrarse las deudas, Fernando Valerugo. Es mejor que nos deje para siempre. Aléjese de aquí. Danilo ya no puede hacerle daño a nadie. Ya pagó lo que debía. No es suficiente para usted. No es suficiente. Yo quiero que Valentino obtenga de mí lo que le pertenece. Y quiero, además, que me reconozca como su abuelo. ¡Lo quiero! No espere eso de Valentina. Ella jamás lo perdonará. Y mucho menos va a amar a un abuelo que toda la vida la maltrató. Gracias, Miqueloto. Gracias. ¿Pero qué fue lo que te pasó? Nada. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Pero quién le hizo esto? Miqueloto, está sangrando. Ven, siéntate. Fue un accidente, doña María Luisa. Voy a traer algo para curarte. Ya se fueron todos, mi amor.
¿Dónde está la niña, mamá? Lo dejé con Felipe, lo está cuidando, no te preocupes. Tuve tanto miedo por él. Gracia quería hacerle daño. Estaba dispuesta a todo. Elenita, mi amor, esto pudo costarte la vida a ti y al bebé. Gracia no descansará hasta eliminarte y tú lo sabes. Tienes que detener esto, mi vida. Debe haber alguna forma de mediar con ella y con el propio Luis Miguel. Yo no puedo mediar con Gracia, porque su maldad no tiene límites. Tengo una enemiga para el resto de mi vida. Y con respecto a Luis Miguel... ¿Qué, qué? ¿Vas a seguir negándole la verdad? Él ya sabe que Jesús es su hijo, por eso se apareció aquí hoy. Yo se lo negué, mamá. Tengo que proteger a mi hijo. Yo no quiero que él sea víctima de lo que me ha tocado vivir. Elenita, mi vida, todavía estás a tiempo de recapacitar. Mira, si Luis Miguel hubiera sabido la verdad, no se habría presentado aquí a interrumpir tu matrimonio y las cosas hubieran sido distintas. Por eso Gracia pudo meterse en la casa sin que nos diéramos cuenta, porque estábamos todos descuidados. Ay, mamá, yo pensé que con mi entrada en esta casa las cosas iban a cambiar, que los problemas habían quedado atrás. Pero apenas comienza. Gracias por todo, mi Clotto. Por favor, don Luis. Bien, lo dejo en buenas manos. Dejaré a uno de los hombres haciendo guardia afuera. Doña María Luisa, permiso. Hasta luego. Gracias. ¿Ya quedó? Sí. Okay. Bueno, ahora sí me vas a contar cómo fue que sucedió todo. ¿De dónde salió esa mujer? ¿Qué sea Gracia allí? Bueno, estaba ella y Alfredo. Son los que llevaron a los hombres de Valerugo y tomaron la casa. Gracia estaba dispuesta a todo, estaba dispuesta a matar a todos. Cuando yo entré en ese cuarto, ella estaba apuntándole a Valentina y yo me interpuse. ¿Le salvaste la vida a Valentina? Espero que lo tome en cuenta. Bueno, no me pasó nada, pero sí pudo ocurrir una tragedia en esa casa. ¿Y pudiste hablar con Valentina? ¿Le hablaste sobre el niño? ¿Admitió que es tu hijo? No, pero lo va a tener que hacer. ¿Y qué piensas hacer? Le voy a pagar con la misma moneda. Si ella no quiere hablar más del asunto, ya no lo voy a discutir más. Punto. Pero es tu hijo, Luis Miguel. Tenemos pruebas. ¿Y las vamos a utilizar? Si ella no quiere reconocer que ese niño es mío, yo se lo voy a demostrar. Y voy a pedir la patria potestad ante la ley. Podemos hacerlo. Cuenta conmigo. Ya dejé a su esposa en su casa, señor. ¿Cómo lo dejaste, Frankie? Furiosa conmigo, señor. Cuando salí todavía estaba nerviosa. Increíble. Yo nunca lo había visto así. Tan mal, tan agresiva. Nunca. Está tomando esas drogas, ¿verdad? Todo el tiempo, señor. Pero ahora parece que le estuviera haciendo efecto. ¿El médico qué dijo? Bueno, se negó a verlo, señor, y yo no quise alterarla. Así que lo mejor es que el médico la examine mañana, cuando haya descansado, señor. Sí, me parece bien. ¡Maldita sea! Yo en este lugar sin poder hacer absolutamente nada. Bueno, señor, si usted me lo permite, yo los puedo sacar del país. No, Frankie, espera. Mira, trata de resolver una cita con Gracia. Pero no aquí, en el estado en que ella se encuentra. Puede contarle a la justicia cuál es mi escondite. ¿Se entendió? ¿Tú de qué estás hablando, Gracia? Estaba ahí en la cama, yo la vi, era Elena. Aquí no hay nadie, tranquilízate, te lo aseguro. Alfredo, sí, ahí estaba acostada en esa cama, era Elena, ¿es que no entiendes? Lo único que entiendo es que estás perdiendo el control en este momento, Gracia, y eso no nos conviene. Alfredo, yo te juro que yo la vi, yo no estoy mal. Mira, tú sabes que el cuerpo de Elena no está en su tumba. Ellos la están utilizando para ponerme mal. Bueno, puede ser que sí.
Pero puede que la hayan enterrado en otro sitio. Pueden ser mil cosas, por Dios. Pero lo único que te aseguro es que aquí no está. Cálmate, Gracia. Yo la vi, Alfredo, yo la vi. Pero ¿no viste que revisé todo el cuarto? Aquí no hay nadie. Por Dios, tranquilízate, que lo único que estás haciendo es perder el juicio en este momento. Y eso no nos conviene. Ubícate, por favor. Que además lo más importante es que hagamos un plan urgente para volver a atacar a los Fontana. Cálmate. Alfredo, no te vayas a ir, quédate conmigo. O mejor, llama a Clara. Dile que venga a pasar la noche conmigo porque si no, no voy a poder dormir. Vale, ven, mamá. Ven, ven. Dormido y Jesús estaba despierto. Lo siento, no me di cuenta. Debes estar muy cansado. Vete a tu cama. Yo me quedo con mi hijo. ¿No te importa si me quedo a dormir con ustedes? Prefiero quedarme contigo y con el bebé. No quiero dejarlos solos esta noche. Felipe, Rosario tiene todo bajo control. No va a pasar nada. Vete tranquilo a descansar. Felipe. Gracias. ¿Gracias por qué? Por todo. Por tu apoyo, tu comprensión. Hoy era nuestra boda y lamento mucho que todo haya tenido que terminar de esta forma. Valentina. Este es el momento de arrepentirte. ¿Arrepentirme de qué? Felipe, con esto que pasó hoy, he confirmado que cuento contigo para todo. ¿Y sabes qué? Lo que más deseo en ese momento es poder encontrar la felicidad contigo. Quiero intentarlo. Valentina. Gracias. Ahora sí me puedo ir a dormir tranquilo. Sea lo que sea que haya venido a buscar Luis Miguel anoche aquí en la casa, su aparición en la boda fue muy desagradable. Si lo que quería era interrumpirla, lo logró. Es cierto. Tuvimos que detener la boda por él. Pero si él no hubiera estado aquí armando, quizás Gracia me hubiera disparado. Ya no sé qué pensar. Prefiero no seguir hablando de eso, Armando. Ya pasó. Y ahora quiero que nos concentremos en lo que va a suceder hoy en la junta. Me parece muy bien, Valentina. Mira, aquí tienes los informes de las compañías que formó Luis Miguel con parte de tu fortuna. Claro que tú eres la accionista del 60%, así que podrías exigir la presidencia del consorcio cuando quieras. ¿Estás seguro de eso, Armando? ¿Tenemos los documentos necesarios para aprobarlos ante la Junta? Claro, aquí está todo, puedes revisar. Tú estás en todo tu derecho, cuando quieras, de exigirle a Luis Miguel la presidencia. Es más, yo diría que deberías hacerlo, Valentina. Yo no creo que Luis Miguel se presente hoy en la Junta. Salió muy herido de aquí anoche. Igual tendrá que mandar a su abogada, ¿no? ¿Tú te puedes encargar de ella? Yo no me quiero entender con la mujercita, con la abogadita de Luis Miguel, para nada. Comprendo, no te preocupes. Yo me encargo de todo. Te lo agradezco mucho, Armando. Y déjale bien claro cuál es su posición en todo esto. Que se dedique solamente a representar a su cliente. No quiero más intervenciones de esa mujer en mis asuntos personales. Ya bastante tengo con Luis Miguel. Cuidado. ¿Te duele mucho la herida? Más o menos. Ya suplo. ¿Y por qué no te quedas a descansar hoy? Tienes que recuperarte. Anoche casi ni dormiste. Déjame que yo me encargo de todo. No. Yo quiero estar presente en esa junta. Yo quiero estar allí cuando Valentina trate de asumir el poder de todo. Además, tengo que hablar con ella. ¿Hablar con ella? Pero no fue suficiente lo de anoche. Yo no creo que ustedes tengan nada que hablar. Tú lo dijiste. Tomaste una decisión. Bueno, yo tomé una decisión, pero también es cierto que estuve pensando toda la noche.
Le voy a dar una oportunidad a Valentina. ¿A qué te refieres, Luis Miguel? Ella no se lo merece, no te dio tiempo para nada. Te envió a juicio y te puso en la calle. Eso es cierto, pero ella y yo no somos iguales. María Luisa, no te preocupes, estoy haciendo lo correcto. Le voy a dar una última oportunidad. Qué noche. Todavía me siento cansado de oración. ¿Y tú? ¿No te quieres despertar, perezosa? Oye, me dejaste hablando solo. Oración. Adoración. Adoración. Adoración, ¿qué te pasa? Adoración. Adoración, chiquita, despierta. Adoración. María Luisa, sigue tú, voy a hablar con Valentín. Adelante. Con permiso, por favor. Valentina, ¿podemos hablar? No pienso encontrarte aquí después de la noche. ¿Cómo sigue tu herida, Luis Miguel? Mejor. Mejor que la herida que llevo por dentro después de descubrir que ocultaste la verdad sobre tu hijo. No pienso volver a discutir sobre ese tema. Valentina, por última vez, quiero escucharlo de tus labios. Que ese hijo es mío. Quiero que lo admitas. Ya te dije mi última palabra, Luis Miguel. Ese niño no es tu hijo. Bueno, vas a tener que demostrarlo ante la ley, porque lo voy a pelear. Te voy a quitar el bebé. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que tú me vas a quitar a mi hijo? En un juicio, Valentina. Tengo pruebas de que es mío. ¿Te has vuelto loco o qué? Tú no puedes hacer eso. Por supuesto que lo puedo hacer. Así como tú me has acorralado, me has culpado, me has arruinado en nombre de una venganza que nunca voy a entender. Ahora quiero que sientas en carne propia lo que yo he sentido. Te advierto una cosa, Luis Miguel. No vas a poder jugar conmigo con esas amenazas. No, no son amenazas. Simplemente te estoy dando una oportunidad de que lo admitas. Que podamos hablar, que podamos llegar a un acuerdo. Pero veo que sigues empeñada en negar que ese hijo es mío. Bien. Entonces atente a las consecuencias. No te atrevas a utilizar a mi hijo. No te metas con él. Porque te advierto que soy capaz de hacer cualquier cosa. Hace mucho tiempo que quiero saber de qué eres capaz. ¿Cómo amaneció el rey? Durmió como un angelito y ya se le quitó la fiebre que tuvo estos días. En cambio, tú luces como si no hubieras pegado un ojo en toda la noche. Sí, no dormí bien por todo lo que pasó anoche. Sí, me imagino. Estuvimos a punto de presenciar una tragedia en esta casa. Esa mujer, Gracia, quería matarnos a todos. Estaba como loca. De Gracia se puede esperar cualquier cosa. Hay que estar atentos con esa mujer. Lo que me desconcertó fue la llegada en mitad de la boda de Arisa. No me lo esperaba. Sí, claro. También me imagino cómo debes sentirte. Sin embargo, yo sí estaba segura que tarde o temprano Luis Miguel aparecería por aquí a averiguar la verdad sobre el niño. Sí, claro. Pero Valentina no pensó en eso. Creyó que casándose conmigo iba a despistar a Lisa. Valentina se estaba casando contigo por muchas otras razones, Felipe. Tú has sido el compañero de ella todo este tiempo, el amigo. Concepción, usted y yo sabemos que Valentina no me ama. Anoche, antes de irme a dormir, me dijo que quería intentar ser feliz conmigo. Eso fue lo que no me dejó dormir en toda la noche, porque yo ya no creo que eso sea posible. El tiempo lo dirá, Felipe. Ten paciencia, dale tiempo. ¿El tiempo? El tiempo es el que está en mi contra. Ahora que Arisa sabe que Jesús es su hijo, yo ya no tengo nada que ver en la vida de Valentina. Ayúdeme, por favor. Adoración está muy mal, creo que se está muriendo. Ay, Dios mío. Venga, por favor, venga. ¿Adoración? Trae al niño, Felipe. Vamos a ver qué pasa con Adoración. ¿Qué? ¿Por qué me haces esto, Adoración? Si tú sabes que yo te amo, maldita sea. ¿Por qué? Te amo. Alfredo. Alfredo, ¿qué pasa? Ay, déjame en paz. Espera, espera.
Vamos a hablar. No quiero sermones, tío. ¿Qué te pasa? ¿No te sientes capaz de hablar sobre lo que sientes? ¿Tienes miedo? No tengo miedo de nada. Siento rabia, impotencia y no quiero hablar. Yo sé lo que te pasa. Amas adoración, pero no sabes lo que es el amor. Nunca lo has sentido. ¿Qué estás diciendo? Tú eras un sacerdote, amabas a tu Dios. Yo soy un hombre, Alfredo. Sé lo que es amar. Es cierto que en una etapa de mi vida me uní al Señor y le fui fiel. Pero su voluntad me trajo nuevamente junto a la mujer que una vez amé. No es que seas muy feliz. Espera, espera. Necesitas hablar. Tienes que desahogar lo que sientes. Alfredo, yo no soy un extraño. Soy tu tío. Llevamos la misma sangre. Además, adoración es mi hija. Es que es increíble, tío. Por Dios, mi papá, ¿cómo me iba a hacer esto a mí, ah? Adoración es mi mujer. Ella tiene que estar a mi lado, no en los brazos de otro hombre. Esto no se va a quedar así. ¿Te das cuenta? Estás amenazando. Eres un egoísta. Tomas lo que quieres a la fuerza, aunque no sea para ti. Es que sí es para mí. Ya es mía, eso es lo que tú no entiendes. Adoración es mi esposa, mi mujer. Y no tiene por qué estar en los brazos de ese maldito Paquito Díaz. Eso no lo voy a permitir jamás. Si le pasa algo a Adoración, yo me muero. Cálmate, Paquito. Así no vas a conseguir nada. Cálmate. Concepción, ¿cómo lo ve? Adoración. Adoración. Mijita, esta muchacha está muy mal. Hay que llamar ya a una ambulancia. Yo voy. Alfredo, ¿alguna vez en tu vida deberías de tratar de ver las cosas de otra manera? No se puede obligar a la gente a que te quiera. ¿No lo entiendes? ¿Eh? Mi hija no te ama. Se casó contigo, pero no fue una relación normal. Sí lo fue. Claro que lo fue. Éramos una pareja normal y feliz hasta que el imbécil de Paquito Díaz se atravesó en nuestro camino. A estas alturas, deberías de entender que Adoración y Paquito se aman. Pues yo también la amo. Y es mi esposa. Ella se casó contigo porque se sentía culpable de tu accidente. Sin embargo, tú la engañaste. Fingiste ser un inválido para retenerla a tu lado. ¿Sabes que ese no es el problema? ¿Sabes cuál es el verdadero problema, tío? Que nada de lo que yo hago en esta casa sirve. Todo es una basura porque yo no soy el hijo predilecto de Fernando Valerugo. Esto solo me confirma quién eres tú en realidad. Luis Miguel, ¿cómo puedes hacerme algo así? Mi hijo no tiene nada que ver en lo que ha pasado entre tú y yo. ¿Tu hijo? Valentina, me has mentido desde el primer momento en que te conocí, pero haberme ocultado que tenemos un hijo, de eso sí no te creí capaz. Por mi hijo soy capaz de hacer cualquier cosa, Luis Miguel, que te quede muy claro, ya te lo dije. Y si alguna vez llegué a pensar que podía perdonarte, ahora lo dudo. ¿Perdonarme de qué? ¿Perdonarme de qué? ¿Cuál fue mi error? ¿Haberte amado como nunca he amado a una mujer? Sí, justamente de eso se trata. ¿Por qué no amaste a Elena de la misma forma? ¿Porque era una mujer mayor que tú? ¿Porque estaba enferma? No, yo sí amé a Elena, pero ella murió. Y fuiste tú la única que pudo arrancarme el dolor después de su muerte. Valentina, por Dios, ¿de qué se trata todo esto? ¿Te estás vengando en nombre de Elena? ¿Es por ella que me estás haciendo todo esto? Tú te has ganado lo que te está sucediendo, Luis Miguel. Porque le engañaste a ella y me engañaste a mí también. La engañaste, engañaste. ¿De qué engaño estás hablando? Si vamos a hablar de engaños, tú eres una experta, Valentina. Anoche me mostraste verdaderamente tus sentimientos. Te mostraste tan fría en mis brazos. No significó nada para ti ese beso que te di, ¿verdad? Suéltame. ¡Suéltame! No me grites. Tienes toda la razón, Luis Miguel. Y ahora que veo cómo quieres utilizar a mi hijo para hacerme daño, sé que no me equivoqué contigo, pero te advierto que no voy a dejar que me separes de mi hijo. No te voy a dejar. No soy la mujer que crees. Nací en el poder. Manejo el poder. Y te lo voy a hacer sentir.
No debes vivir a la sombra de tu hermano Marco Tulio. Tú eres Alfredo Valerugo y tienes una vida que es tuya. No puedes aferrarte a un rencor en contra de un ser que ya murió. Es muy fácil para ti decirlo, porque tú no tienes ni idea lo que significa ser el hijo de Fernando Valerugo. No lo sabes. Él todo el tiempo piensa en Marco Tulio. Todo el tiempo Marco Tulio. Es más, él es el único hijo que tuvo Fernando Valerugo. Yo soy un imbécil, un inútil que no sirve para nada. No lo hagas. Pues sí. Tampoco serviría de nada. Marco Tulio murió hace muchísimos años, tío, pero sigue mucho más vivo que yo en el corazón de mi padre. Tú, él y todos se han equivocado conmigo. Yo sí sé lo que quiero en la vida y les voy a demostrar y sé cómo voy a recuperar la adoración. Mucho cuidado, Alfredo. Una locura como la que hiciste anoche no te la voy a permitir. Además, ¿cuántas veces debo repetirte que Adoración está viviendo sus últimos días? Trata de pensar que por lo menos necesita un poco de felicidad. ¿Tú crees que yo no lo sé? ¿Cómo crees que me siento yo, tío? Yo no soy de palo. Yo jamás había amado a una persona como la amo a ella. Por eso simplemente no puedo permitir que mi esposa muera en los brazos de otro hombre. Eso no lo voy a permitir jamás. ¡Qué casa tan rara! ¿Pero qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué entran aquí así? Aquí es donde vive un tal papá... Cumbaya. Ese soy yo. ¿Qué quieren de mí? Me lo imaginaba de una manera muy diferente. El aspecto exterior es lo que menos importa. Usted, por ejemplo, es una mujer muy bella por fuera. Pero por dentro hay cosas que nada tienen que ver con su belleza, al igual que su amiga. Mire, papá... Cumbaya. Lo que sea. Yo no vine aquí a una consulta. Ni me interesa que usted me lea las cartas. Lo sabía. Deje de decir tanta bobada, porque usted no puede saber a qué fue lo que vinimos. Sé que vinieron a buscar algo. Y ese algo tiene que ser muy importante. De lo contrario, no serían tan agresivas. Muy bien. Ya que usted lo sabe todo, quiero que me diga absolutamente todo lo que sabe acerca de Valentina Díaz y de Elena Fontana. Porque de lo contrario, esta mujer agresiva se va a alterar mucho más. Buenos días. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo me voy a sentir hoy aquí encerrada, señorita? Por favor. Llevo horas esperando que alguien venga. Discúlpenos, pero es que tuvimos una emergencia. Mire, no me importa. Necesito ver al médico. Quiero que me den de alta ya. Qué pena, pero eso no se va a poder. Usted sufrió un envenenamiento severo y todavía... ¡Quiero ver al médico! ¿No me escuchó? ¿No me entiende? Yo me quiero ir ya de acá. Mire, yo no sé qué va a pasar. Espere, por favor. Mire, mire, señorita, se lo ruego. Por lo que más quiera, no puedo estar aquí encerrada, ¿sí? Haga lo que pueda, por favor. Está bien. Voy a ver qué puedo hacer, pero no le prometo nada. Entiendo que se preocupe, pero con el tiempo entenderá que yo soy una de ustedes, que tenemos objetivos en común y que me voy a quedar con ustedes en esto hasta el final. ¿Es lo que quiere esa mujer con gracia? Ay, yo tengo que salir de aquí, yo tengo que salir de aquí, yo no puedo dejar a Gracia sola. Tengo que estar con ella. Gracias. Buenos días, señor. Buenos días. Vengo a visitar a mi hija, Adoración. ¡No! ¡No puede ser! ¡Mi hija, no! ¡Adoración! ¡Adoración, hija! ¿Qué te va a pasar? Yo sé que hace más de un año
Usted hizo pasar por muerta a Valentina Díaz y luego la revivió. Eso no fue exactamente como usted lo está diciendo. No lo niegue, porque yo recuerdo exactamente cómo pasaron las cosas. Felipe Rangel llegó a Valentina Díaz a mi casa y después usted fue a buscarla. Eso es verdad. Lo recuerdo todo. Y también la recuerdo a usted en ese lugar donde vivía. Pero no sé a dónde quieren llegar hablando de todo esto. Quiero que me digan dónde está Elena Fontana. ¿Por qué quiere saberlo? Porque yo la vi. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Mire, no se haga el tonto conmigo. Usted sabe perfectamente que el cuerpo de Elena no está en su tumba. Todos los noticieros han hablado de eso. Entonces sabemos lo mismo. Mire, papá, de lo que sea. A mí no me importa si usted es brujo, si es un farsante o lo que sea. Lo único que yo sé es que usted ha estado cerca de Valentina Díaz y por lo tanto ha estado cerca de Elena. Así es que o me dice la verdad o no respondo. ¿Quién es el hombre del retrato? Porque no se parece a usted. Evidentemente no es usted. ¿Quién es ese hombre? Señores, esta reunión tiene como propósito definir los nuevos objetivos de las empresas que conforman este consorcio. Las acciones del señor Luis Miguel Ariza han pasado a mi poder, como todos deben saberlo. Y a partir de hoy, como accionista mayoritaria de las empresas, quiero asumir la presidencia de esta junta directiva. La presidencia de las empresas aún no ha sido discutida en la junta. ¿Ese es el procedimiento legal? Más de la mitad del capital del consorcio me pertenece. Mi abogado lo puede constatar. No creo que haya nada que discutir. Claro que no. Aquí van a poder comprobar que efectivamente la señora Valentina Díaz es la accionista mayoritaria. ¿Qué es lo que pretende hacer? Bueno, no sé, pero de ella podemos esperar cualquier cosa. Como pueden ver en esos documentos, queda claro que tengo decisión mayoritaria en esta junta. Y quiero anunciarles que he decidido capitalizar las empresas. Entiendo que no es una situación que todos ustedes pueden afrontar. La inversión que tendrán que aportar para mantener su porcentaje de participación es muy grande. Y no quiero perjudicarlos, pero estoy dispuesta a comprar todas las acciones que poseen. Eso no puede ser, no puedes dejarnos a todos fuera. Claro que puede. La familia no quiere socios, señora Ariza. Y la decisión está tomada. Esa cara la he visto antes, pero ¿en dónde? ¿Cómo se llama el hombre de ese retrato? Su nombre no importa. Dudo mucho que lo haya conocido. Es una persona que murió hace muchos años. Tal vez usted no había nacido todavía. No, yo sé que lo he visto. Es un viejo recuerdo de familia. Una persona que vivió en otro tiempo. Tal vez usted está confundida de persona. ¿Sabe qué? No me gustan las personas con tantos misterios como usted. No son de confiar. ¿Qué quiere decir con eso? Clara, revisa el resto de la casa. Creo que está abusando de la hospitalidad. ¿Sí? ¿Le parece? No sé por qué tengo la sensación de que yo voy a encontrar muchas respuestas en esta casa, respuestas a lo que yo quiero saber. Y como usted no me ayuda, tengo que buscar por mi cuenta. Pero esta es mi casa y usted no tiene derecho. ¡Mire, papá, cumbay, cumbaya, yo lo que sea! Yo sé, por lo que me ha contado Clara, que usted ha estado relacionada con Valentina Díaz y con Elena Fontana. Esa es una conclusión muy apresurada de su parte. Lo que pasa es que yo descubro las cosas fácilmente. Yo sé que usted está relacionado con ellas, que usted hizo pasar por muerta a Valentina y que pudo haber hecho lo mismo con Elena. Eso es un asunto que usted jamás podrá comprender. No, es que a mí no me interesa comprender nada. Yo quiero la verdad.
Si usted hizo pasar por muerta a Valentina, pudo haber hecho lo mismo con Elena. La gente como usted se la pasa hablando de la verdad. Pues eso es lo que yo quiero, la verdad, la verdad. Muy bien. Yo puedo decirle algo de lo que usted quiere saber. Pero no importa si se lo digo o no, porque usted ya conoce la verdad. ¿De qué me está hablando? ¿De qué verdad habla? De eso que ha venido repitiendo desde que llegó. Que Elena Fontana nunca murió. Estás cometiendo un abuso, Valentín. Eso lo discutimos afuera antes de entrar. ¿Lo recuerda, señor Ariza? No, pero este no es un asunto personal. Estos accionistas han colaborado en la formación de las empresas y todos tienen derecho a una participación. Entiendo que quiera conservar el pequeño porcentaje que le corresponde. Pero tanto usted como los demás accionistas deberán entonces invertir la misma cantidad de capital que yo estoy dispuesta a invertir. O de lo contrario, tendrán que venderme sus acciones. Claro, si no quieren ir a la quiebra. Esa es una decisión arbitraria, Valentina. Lo estás haciendo para demostrar tu poder, no puede ser. Señora Ariza, si tiene algo que discutir, hágalo con mi abogado. Eso es todo por hoy, señores. Pagaré el doble por cada una de sus acciones. Piénselo muy bien. Y en la próxima junta lo decidiremos. Valentina. Valentina, por Dios, ¿qué estás haciendo? Esas compañías no valen ni un solo peso. Yo entiendo que quieras quedarte con lo de Luis Miguel, pero pues esto no tiene... Luis Miguel me amenazó, Armando. Quiere quitarme a mi hijo. Eso no tiene sentido. ¿Qué tiene que ver tu hijo en todo esto? Valentina, ese niño es hijo de Luis Miguel. Necesito tu total discreción, Armando. Esto es muy delicado. Estoy confiando en ti como abogado. Bueno, ¿cómo se enteró Luis Miguel? ¿Tiene pruebas? Eso parece. Creo que alguien entró a la casa hace unos días en la noche. Noemí se dio cuenta el día siguiente. Que faltaba el biberón. Ni Concepción ni yo le dimos importancia. Bueno, eso es muy grave, Valentina. Si Luis Miguel tiene pruebas, es muy poco lo que podemos hacer. No se lo voy a permitir, Armando. Está jugando con lo más sagrado para mí. Y lo voy a llevar a la miseria si es necesario. Pero no puedo permitirle que inicie un proceso legal para quitarme a mi hijo. Ya entiendo. Por eso es que estás comprando todas las acciones, claro. Sin sus acciones en esas empresas, Luis Miguel no tendrá dinero para llevarme a juicio. Aunque me cueste toda mi fortuna, no se lo voy a permitir. ¿Qué fue lo que hablaste con Valentina antes de entrar en la junta? Bueno, hablamos de nosotros, hablamos del niño, pero jamás me imaginé que Valentina pudiera hacer algo así con las empresas. Te quiere intimidar. Te quiere mandar a la ruina total. Esa mujer está dispuesta a destruirte. Nosotros tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque Valentina tiene todo el poder en sus manos. Ella ya me quitó todo. Ella lo que quiere es verme arruinado. Pues no lo va a lograr. Tenemos pruebas de que ella escondió la paternidad de su hijo. Y estoy segura que por todo lo que me has contado, esa mujer guarda muchos secretos de su pasado. Eso lo podemos utilizar en su contra, pero tenemos que enfrentarla, Luis Miguel. ¿Pero por qué me está haciendo todo esto? ¿Por qué tiene tanto odio contra mí? ¿Y eso es lo único que te preocupa? Piensa en tu hija, Luis Miguel. María Ángel depende de ti y tú estás dejando que te quite todo. Ya me lo quito. Ya no hay vuelta atrás. Ya lo quito y todo lo quito. Hay muchas cosas involucradas en este caso. Demasiados sentimientos que no están claros. Ni siquiera para ti. Y todavía sigo siendo tu abogada. Y no sé cómo, pero te juro que te voy a sacar de esto. Aquí no hay nada que buscar, a no ser que tenga hambre. Aquí solamente deben comer hierbas. ¿Y esa puerta? Esa es una alacena. Ahí es donde guardamos todas las hierbas, como usted dice.
Si me permite, voy a traer la llave para que abra. Ahora, si usted me dice qué es lo que está buscando, tal vez yo la podría ayudar. No sé exactamente qué es lo que está buscando, Gracia. Según entiendo, creo que está buscando una muerta o algo así. ¿Una muerta? ¿Entre la comida? No sé. En cualquier parte. Para mí todo esto es una locura. Y tampoco creo que haya una muerta dentro de la comida. Así que olvídese de la llave. Yo lo único que quiero es salir de aquí. No entiendo cómo una persona puede vivir en un sitio como este. Por lo que veo, no te va a quedar más opción que aceptar la proposición de Valentina. ¿Por qué está haciendo todo esto? ¿A dónde quiere llegar? Pero si eres tú el que la estás obligando a actuar de esa manera. Pero fue Valentina la que hablaba de hacer justicia. Sin embargo, ocultó algo muy importante. ¿Tú sabías que ese niño era mi hijo? Luis Miguel, ¿en qué te basas para pensar que el hijo de Valentina es hijo tuyo? Estás hablando como el abogado de Valentina, me imagino. ¿Qué importa cómo lo supe? Eso no importa. Me lo ocultó. Lo negó. Qué pena contradecirte, Luis Miguel. Pero claro que es muy importante. Porque precisamente de esas pruebas que tú dices tener, depende si se hace o no el juicio. Podrían evitárselo si ella lo admite. Luis Miguel, ¿por qué no me dices qué es realmente lo que estás buscando con todo esto? Porque ahora que te conozco bien, no me extrañaría que estés tratando de utilizar al bebé para robarte nuevamente la fortuna de Valentina. O no te permito. ¡Suéltame! Rosario, vamos. Valentina, espera. Tú y yo tenemos que hablar. Si tienes alguna pregunta con respecto a lo que sucedió hoy en esa junta, habla directamente con mi abogado. Él podrá aclararte cualquier duda. No me cabe duda de que lo que pasó hoy en la junta se vea tu rencor por Luis Miguel. Pero eso es algo personal. Y tú ya cruzaste los límites, Valentina. Bien. Si son en esos términos que quieres que hablemos, adelante. Te escucho, María Luisa. Rosario, enciende el carro. No me tardaré. Tienes que detener todo esto. Ya conseguiste lo que querías. ¿Por qué no dejas en paz a Luis Miguel? Te equivocas. Yo no he terminado aún con él. Luis Miguel me está amenazando. Me está dando una pelea desleal, una pelea sucia. Y no voy a darle la oportunidad para que me ataque. Eso déjaselo saber. Eres una alma perdida y no encuentras tu pasar. Se robaron tu inocencia. No conoces el